recta final. Loris por la parte exterior se lanza en firme contra el caballo Indio Maturín. Loris ya viene haciendo contacto con el puntero y de viaje se apodera de la punta el número 4. El ejemplar Loris está dominando. En el segundo queda Indio Maturín. En el tercero el número 7 Sonder Craque, porque el 4 Loris, el pupilo de Ulises Capela, viene galopando la primera carrera del programa. Muy fácil, les ganó el 4 Loris. En el segundo, unos 5 cuerpos aproximado el 3, el caballo Indio Maturín. Tercero para el 7 Sonder Cracker. Cuarto el 1 está el Cracker. En el quinto el número 6 Pachanguero. Último para el 5 Carjo de Guamín Soled. En el último lugar. Warrior adelante, Juan Pablo insiste por la parte interna desde el segundo, pero Warrior domina la prueba por dentro. Juan Pablo en el segundo lugar, Matías en el tercero, Warrior con José Javier Serpa, el pupilo de Cachazo, se escapa en la punta y les dijo adiós en la segunda del programa. Juan Pablo llegará en el segundo, Matías en el tercero, galopando les ganó el cara blanca Warrior, el número 3. En el segundo Juan Pablo, tercero Matías, cuarto llegó Turbillón Grey. En el quinto precursor, sexto el ejemplar de Grey Fabian, séptimo B.S. More, el número 4, corrieron 7. Final en la tercera del programa, allá viene Luis Ángel Ramón contra The Last Dancing, que está dominando la prueba adelante de The Last Dancing, pero Luis Ángel Ramón corre mucho por fuera. The Last Dancing se le pone duro por dentro en tremendo final, dominando The Last Dancing, insiste Luis Ángel Ramón, domina el 1 The Last Dancing, ganó The Last Dancing el número 1 con Franklin González Jr. Segundo Luis Ángel Ramón, tercero Nin, cuarto Arribol de Xavier, quinto Pacific Brother, penúltimo Rancho Papelón, último Carlos King. Buscan en la recta decisiva, domina ligeramente el caballo Río Araciama. En el segundo Martazón, que no rehuye la lucha, hacia el tercero Bórralo, en el cuarto Catir, en el quinto Benjamín. Río Araciama al frente en el segundo Martazón y se lanza Bórralo ahora para el segundo. Río Araciama domina con dos cuerpos, Bórralo para el segundo, el Catir para el tercero, domina Río Araciama, va a ganar en tremenda performance, ganó el 5 Río Araciama, segundo Bórralo. Tercero el Catire, cuarto Martazón, quinto Benjamín, sexto y último Pastelito. Ataca Prince Diamond por dentro, insiste Rocolero y por fuera de Great Charlie, pasó a la punta Rocolero por dentro, Prince Diamond por fuera de Great Charlie, en el cuarto puesto quedó Epic McQueen, Rocolero por el centro, por dentro el ejemplar Prince Diamond y por fuera de Great Charlie, decidiendo la competencia, pasó Prince Diamond por dentro de Great Charlie, insiste pero está dominando el número 8 Prince Diamond por 1 1/4, segundo Prince Charlie, tercero Rocolero, cuarto Epic McQueen, quinto Erlich, después Strong Move, más atrás Black Ranger con Goalkeeper, penúltimo líder y fuera de carrera de Great Chano en el último puesto. Podera de la punta en el segundo Mar de Mares, se abrió mucho el caballo King Oil en la recta decisiva, Mister Estelar dispara 1, dispara 2, dispara 3, son 4 cuerpos, son 5 cuerpos, ahora son 6, en el segundo lugar el número 2 Mar de Mares, hacia el tercero Mister Pac-Man, el caballo Mister Estelar va a ganar de manera contundente, la segunda válida, ganó Mr. Estelar, segundo Mar de Mares, en el tercero Mr. Pac-Man, en foto con mano alzada, King Oil, que se abrió mucho, el caballo Barry North, igualmente Gran Fabio, y el Sotavento en el último puesto. En
Zambrano el penúltimo y el Doret anda último. Entran en la recta final, en la tercera válida para el 5 y 6. Domina el caballo Alfa Fren la carrera. Mientras tanto, Pedro Rodrigo quedó en el segundo. Viene mejorando King León con punta por el tercero y Prince Forever por fuera. Pero Alfa Fren está crecido en la punta. Alfa Fren el número 6 con Catarí les gana la tercera válida para el 5 y 6. El número 6, Alfa Fren. Segundo el blanco, tercero punta, cuarto Prince Forever, quinto King León. Luego Pedro Rodrigo y el Loret. Arriba último. Cuando gira la última curva e ingresan ya a la recta final, el número 4, el Paternés, se domina, ataca Huracán Leo, a la carga Huracán Leo, cuando restan ahora 300 metros, Huracán Leo contra el Paternés por fuera, el caballo Huracán Leo corre mucho por la parte exterior de Escuella, el caballo Huracán Leo solo hacia la raya, y este no se lo gana nadie, no puede perder Huracán Leo, el 5, ganó Huracán Leo, número 5. Segundo el Paternese, tercero a Pensiero. En el cuarto Nicanor, quinto Torumero, sexto Black White. En el séptimo Travieso César, en el octavo Gran Ever. Corrieron 8. Línea de la antesala con el Guerrero Bogavín. Atención, los señores comisarios han sometido esta prueba. Final cabeza a cabeza, ambas yeguas, Lady Yaralí por la parte interior, Lady Coquet por la parte de afuera, mientras que Linda Narela tratará de incorporarse, pero todavía está a unos cuatro cuerpos, está despegando Lady Yaralí a dominar la quinta válida para el juego de 5 y 6, ya está sacando hasta tres cuerpos de ventaja, 100 metros para la llegada, les gana fácilmente, la yegua Lady Yaralí, ganó Lady Yaralí, Lady Coquet en el segundo, Linda Narela en el tercero, Bárbara en el cuarto y el último para la yegua Brittany. Les ha ganado Lady Yaralí, la número 3, con la monta de Alvarito Finol para la cuadra de Mizrahi, esta quinta válida para el juego de 5 y 6. La yegua Lady Yaralí con el número 3. Avanzando por la parte externa, Forest con de Grey Carlos, enderezan ya en terrenos en la recta definitiva y Maimuti por fuera, viene emparejando las acciones con Reptile. Maimuti se apodera de la punta, ahora emerge por centro de cancha el ejemplar Yare, Yare pasó de nuevo la punta del ejemplar Yare. Maimuti queda en el segundo lugar, en el tercero Imperatore, restan 100 para la meta y el pupilo de José Francisco D'Angelo difícilmente lo derrotan, les va a ganar el 4 Yare, ganó Yare, así cinco cuerpos Imperator en el segundo, en el tercero Maimuti, para el cuarto arriba el Sultán, en el quinto el ejemplar Reptile, en las restantes posiciones Forest Trot en Tino, Black Memin junto de Grey Carlos, Sliding Runner en el penúltimo y último Grand Big Daniel. Las jugadas exóticas son las que más pagan. Te presento 4 formas de ganar en una sola carrera. Ganador, ganas acertando el primer ejemplar en una carrera. Exacta, ganas acertando los 2 primeros ejemplares en una sola carrera. Trifecta, ganas acertando los 3 primeros lugares en una carrera. Superfecta, ganas acertando los 4 primeros ejemplares en una carrera. Juega exóticas y gana más.